Fernando Belit recuerda que cuando era niño, su padre le hablaba de las leyendas del automovilismo y lo llevaba a ver las carreras. Fue gracias a él que nació su pasión por los carros. Cuando Fernando tenía 17 años de edad, se encontraba paseando en moto cuando se cruzó un camión. Esto le provocó un accidente que lo dejó parapléjico por el resto de su vida. Hoy Fernando nos cuenta cómo este accidente no dejó que sus sueños se frustren. Fernando, muchísimas gracias por compartir tu historia, que es conocida por muchos, pero creo que vamos a ahondar en algunos detalles de tu vida que seguramente la gente no conozca todavía. No, qué ocurrencia. Muchas gracias, Mercedes, a ti también. Bueno, el amor por los carros, por correr, viene de tu padre, ¿no? Un poco fue el que les inculcó a ti y a tus hermanos esta pasión. Sí. Eso viene después de hace muchos años. Mi papá le gustaba mucho el automovilismo y desde muy chico pues siempre nos llevó, ¿no? Y los 6 años, 7 años, yo he ido a ver las primeras 6 horas peruanas en el año 64, que fue en el Campo Marte, la primera versión de Camino del Inca en el 66 a San Mateo. Así que esto, de ahí pues nace un poco la afición a los fierros. Tu infancia, bueno, fue entre autos, entre amigos, una infancia normal como la de muchos. Pero a los 17 años tuviste un accidente. Sí, a los 17 años fue mi accidente en moto, en Chaclacayo. Me cruzó un camión y, bueno, me estrellé, pues, ¿no? contra el camión. Y de ahí pues vino mi problema con la fractura de columna a nivel dorsal 9-10 y quedé parapléjico. ¿Cómo fue la noticia? ¿Qué pasó emocionalmente contigo en ese entonces? Eras un adolescente, o sea, estabas como comenzando. Claro, pues tu estaba vida. Empezando a vivir, ¿no? 17 años, terminando el colegio, y yo era pues súper deportista, ¿no? Era de la selección de colegio, de fútbol, de gimnasia en aparato, de natación, ¿no? Entonces, claro, duro, porque de un momento a otro, pues, el mundo te cambió por completo, ¿no? Y de ser una persona súper deportista, pues, estabas postrado y ahora necesitabas de que todo el mundo te ayude a moverte, a hacer todo y a aprender tú, pues, a empezarte a mover e independizarte ya en la situación que estabas, pues, ¿no?